Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos como cada lunes a la Farmacia en Casa en IMAX Televisión. Esta semana nos hemos desplazado hasta Daimiel a la farmacia Casero CB y estamos con la farmacéutica Mariluz Villalón Casero. Pues Mariluz, muchas gracias. Además, hoy te estrenas en nuestro programa. A vosotros, sí, a ver qué tal. Seguro que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablarles de medicamentos y conducción, porque la verdad que, bueno, pues hay muchos medicamentos que son peligrosos porque producen somnolencia. Sí, y no solo los medicamentos que producen somnolencia, también hay medicamentos que pueden producir, por ejemplo, visión borrosa, o calambres, o mareos, o vértigos. Entonces hay que tener en cuenta bastantes medicamentos. Y Mariluz, ¿cómo sabemos que un medicamento pues puede producir ese, bueno, pues peligro, ¿no? A lo largo de la conducción. Pues los medicamentos que son de prescripción médica, está legislado que venga un logo en el cartonaje, que es un triángulo equilátero con un coche en su interior, y viene la leyenda a ver prospecto para que podamos ver el prospecto del medicamento o la ficha técnica y ver qué efectos puede producir. Pero también tenemos que tener en cuenta otros productos que ya no son medicamentos y que también nos pueden influir y hay que tenerlos en cuenta, como pueden ser las plantas medicinales o otras cosas, porque por ejemplo las valerianas, que también nos pueden tranquilizar, pues también nos pueden afectar a la hora de conducir. Entonces hay que tener en cuenta muchos aspectos. Y bueno, ¿qué hacemos si tomamos un medicamento que puede ser peligroso? Pues debemos valorar la utilización del medicamento y si nos está apareciendo o no el efecto adverso, porque sea bastante probable que aparezca o esté definido que aparece, no quiere decir que en todas las personas vaya a suceder. Entonces hay que valorar la utilización del medicamento en cada caso. Los que son de prescripción médica, pues acudir al médico y que el médico valore si puede haber una alternativa que no produzca ese efecto adverso. Si son medicamentos que no necesitan o productos que no necesitan la supervisión de un médico, que los podamos dispensar en la farmacia, pues intentar encontrar el que se ajuste mejor a cada caso, porque por ejemplo hay antihistamínicos que se utilizan en las alergias, que siempre, claro, los de primera generación, que son los más antiguos, se siguen vendiendo y siguen existiendo y pueden producir somnolencia, pero ya los de segunda generación carecen ya de ese efecto secundario. Entonces podemos valorar y en cada caso pues determinar qué medicación es mejor en cada paciente. Es decir, se podría sustituir un medicamento por otro. Podemos buscar alternativas mejores o Bueno, intentarlo. y por último, Mariluz, en el caso de que vayamos conduciendo y pues nos entre somnolencia o cualquier otro problema, ¿cómo debemos de actuar? Pues dejar de conducir siempre es la primera medida y ya pues valorar con el médico o con la farmacia si es el caso, si podemos cambiar a otro tipo de medicación o a ver qué se puede hacer en cada caso. ¿Algo más que tengamos que añadir al respecto? Pues se me está ocurriendo ahora, por ejemplo, que sí que tenemos que tener, por ejemplo, más precaución cuando iniciamos un tratamiento o cuando nos cambian de dosis, porque es cuando es más probable también que aparezcan esos efectos. Entonces, cuando iniciamos un tratamiento, los primeros días, las primeras semanas o si nos suben las dosis, hay que tener especial cuidado y estar vigilantes si nos aparece algún efecto que puede ser negativo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mariluz, ha sido todo un placer y nos vemos la próxima semana, que por cierto vamos a hablar del botiquín en casa. Sí, eso será. Muy Muy bien, pues bien. ya saben, la próxima semana, aquí a la misma hora, en IMAX Televisión, La Farmacia en Casa.